Buenas tardes, amigos. Les habla su amigo, el diario de un campesino guerrerense. Miren, en esta ocasión quiero hacerles un video donde voy a hacer un corralito. Quiero que vean cómo empiezo. La otra vez yo les platiqué, les dije que nos habían regalado dos chivitos, una chiva y un chivito. Bueno, y por aquí me vinieron a ofrecer dos, hembra y macho. Los compré, digo, los voy a comprar. Llegaron enfermitos, todos chorrientos, pero digo, los voy a curar porque yo ya, pues ya he tenido chivos y ya sé cómo desparasitarlo, cómo vacunarlos, cómo ponerle, vitaminarlos, ¿verdad? Por eso digo, los voy a comprar y los voy a tener unos días para que a ver cómo se ponen. Pues digo, ahorita les estoy haciendo un corralito. Al ratito van a ver, yo les voy a ir enseñando cómo voy haciendo este corralito. Síganme, amigos, en este video, ¿eh? Miren, ya puse estos cuatro parales. Aquí tengo los demás parales que voy a poner. Y también tengo, voy a ponerle su casita, una lámina, tres láminas para que se defiendan del sol y de la lluvia. Ahí están los otros dos parales. Pues bueno, vamos a seguir construyendo este corralito para echar los chivos. Síganme, amigos. Pues miren, amigos, ya le construí su casita a los chivos. Como ven, para que puedan aquí pues estar adentro mientras no salen a comer. Este quedó afuera porque esa chiva le pega mucho, esa chiva. Es muy brava esa chiva. Y por eso quedó afuera. Tiene miedo meterse. Pero ya quedó la casita, amigos. Miren qué fácil se hace, ¿verdad? Lo hice ayer, lo hice en un rato. Bueno, no un rato, un día. Un día completito me llevé haciendo esta casita, este chiquerito para estos chivos. Ya están aquí, encerrados, esperando nada más la hora en que se saquen a comer al monte para de aquí para abajo. Miren, pues aquí hay monte. De aquí para abajo van a comer o salen a comer y regresan dos horas y medias y ya regresan a su casita o van a regresar porque ahorita apenas se van a acostumbrar, no están acostumbrados, pero ya que se acostumbren van a salir y van a regresar a su casita. Aquí tienen su bebedero de agua. Miren, aquí les puse su bebedero de agua para que antes de salir o ya sea regresando, tomen su agüita, no anden con sed. Y lo voy empezando con estos chivitos, amigos, que yo ya tuve, les dije que ya tuve chivo hace unos años, llegué a tener hasta 80 chivos. Pues un poquito ya conozco cómo son los chivos y estos llegaron enfermos, fueron chivos ya que no querían, yo creo, y llegaron enfermos, chorriento, todo después con parásitos. Todavía no lo he desparasitado, lo voy a desparasitar y les voy a dar
su vitamina también para que se componga. Mira, ahí está su bebedrito de agua para que lleguen y tomen su agua. Eso sí que les gusta pelar los palos, miren. Ya empezaron a pelar los palos que están aquí adentro del corralito. El corralito, miren. Este es un chivito. Este es el mentado semental, que no tiene nada de semental todavía, pero poco a poco lo vamos a ir viendo. Les voy a ir enseñando cómo va a ir este rancho de chivos, amigos. Venga, a ver. Ah, nomás para no estar sin hacer nada, amigo, pero hay que pues dedicarse a hacer algo, entretener ese amigo. No hay que estar de ocioso, porque está uno de ocioso, está pensando cosas que no debe de pensar. Siempre nada más, pues a veces hasta criticando a la gente, a veces viendo quién pasa, que quién va, quién viene, qué hacen, qué dicen, y así no. Así uno tiene su mente ocupada, trabajando, pues no se está preocupando por las cosas que dicen a veces, porque quien dice, van a decir muchas cosas, no falta quien te va a traer algo, y si uno le hace caso, pues entonces uno se estresa. Por eso, mejor hay que dedicar su tiempo al hacer algo. Mira, aquí dos chivitos, y vamos, pues un tiempo, ¿verdad? Ya que me canse, pues a lo mejor ya me deshago de ellos, pero por un tiempo lo vamos a estar viendo cómo va a ir creciendo el hato ganadero de chivos. Mira cómo está pelando el palo, si de veras es, eso sí, de veras que les gusta pelar el palo. Estos chivos no pueden ver un palo que no esté, si no lo están pelando, miren, ahí está, ve, miren cómo está pegado pelando el palo. Les gusta pelar el palo, a ver después. ¿Sí? Y como les decía, amigos, pues aquí para abajo van a comer, esta es su casita. Esta es su casita, mire, ya está hecha de este chivito. Pues, los que tengan la oportunidad, tengan terreno, no lo desperdicien, ocúpenlo, compren sus animalitos, un animalito, mientras puedan, pues digo, ¿verdad? Porque ya también cuando ya llegamos a viejo ya no se puede, pero echa uno a perder a verse toda su juventud pensando en que no tengo trabajo. ¿Qué voy a hacer? Trabajo hay mucho si uno lo busca, si uno hasta uno mismo lo produce el trabajo, y de allí nos vamos a ir ayudando. Fíjense que les digo, yo tuve 80 chivos. Ustedes pueden imaginarse, yo cuando quería un dinerito, sacaba mis chivos, vendía mis chivos, mis dos chivos, ya compraba para comer, para mis cosas. Ya compraba también para mis hijos, estaban estudiando, de ahí les daba para sus estudios, para pagar sus estudios también. De ahí sacaba mi dinerito para darles, aunque sea poco, ¿verdad? Porque pues en la pobreza uno a veces dice, no tengo para dar mucho, pero sí, para ayudar con algo se puede, nos sirve, nos ayudan nuestros animalitos, y quien pueda, digo, claro, ¿verdad? Los que están en la ciudad, aunque quisieran, claro, ¿verdad? Yo comprendo, tienen sus trabajos, ellos, ustedes ya hicieron su vida, ya la están haciendo, y pues también échenle ganas donde están, no se queden a flojear, no se queden a dormir, no, hay que buscar siempre trabajo, ¿verdad? Para que tengamos dinerito, y nunca estemos pasando necesidad, aunque sea pobre, pero que tengamos para comer. Los que pueden se matan un chivito, tienen su carnita para comer. Ya no están pensando, oye, voy a comprar la carne a 300, a 250 la carne de chivo. No,
Mira, pudiendo criar, aunque sea unos poquitos chivitos, no muchos, aunque sea poco, ¿eh? Pues amigos, ahí les dejo este video, ¿eh? Pero eso sí les recomiendo, no se olviden de darle un like, amigos. Ayúdenme, ayúdenme, amigos. Y compártanlo, compartan el video, que otra gente los vea. Si no les gusta, miren, si no les gusta, les voy a decir una cosa. Si no les gusta, de todos modos, digan, píquenle. Digan, no me gustó este video, pa, píquenle. Ajá. Y denle un like, como le dijera, como una comprobación, un comprobante de que no les gustó. Denle, píquenle allí, donde está la manita arriba, ¿eh? Y con eso voy a decir, no les gustó mi video, pero bueno, siquiera me lo dijeron, ¿eh? Y también compartan, voy a compartir este video a ver si les gusta a alguna persona. Bien, amigos, ahí se los dejo. Amigos, y gracias por todo. Y no me canso de agradecer, pues, a las personas que me siguen en mi canal y que, pues, gracias a ellos, pues, voy teniendo, aunque sea poquito, a paso lento, los suscriptores, otros que ven mis videos. Y, pues, gracias, gracias de todos modos, porque es bueno, ¿eh? Miren, pues, esta es la casita que le hice a estos chivitos. Pues, por ahora es todo, amigos. Saludos a todos y pues un abrazo muy fuerte.